La información, funcionarios del Consejo Nacional Electoral se reunieron con representantes de los cuerpos diplomáticos acreditados en el país. En este marco, la consejera Ana Paredes reconoció que las protestas ciudadanas reflejarían que la mitad de la población ecuatoriana no confía en los resultados que el CNE anunció en días anteriores. La reunión de las autoridades del Consejo Nacional Electoral con los miembros de los cuerpos diplomáticos asentados en Ecuador fue para entregarles detalles del proceso eleccionario, con exposiciones variadas de dos consejeros al inicio del encuentro. El Consejo Nacional Electoral, ni en primera ni en segunda vuelta, nunca le dejó al país sin datos, nunca le dejó sin información. Desde el momento en que dimos nuestra palabra, que era a las 8 de la noche, nosotros siempre le informamos al país de quién estaba en primer lugar, de quién estaba en segundo lugar. Este momento estamos pasando una crisis en las calles, vemos ahí tantos excesos que se están cometiendo y, por supuesto, su visión es muy importante y ponerlo también en perspectiva comparada con sus propios países. Es que la consejera Ana Paredes sí considera que en nuestro país la población se ha partido tras el domingo 2 de abril, con un bando celebrando la virtual victoria y el otro rechazando haber perdido la elección presidencial. Estamos viendo que es un país que tuvo casi el 50% para la una opción y casi el 50% para la otra opción. Es exactamente en la misma medida. Si estamos viendo que ese es el contrapeso que la sociedad está dándolo en las urnas, pues precisamente el Consejo Nacional Electoral, como casa de la democracia, está para oír todos los lados, los dos lados. O sea, el problema es que la mitad del país no les cree. Ese es el problema y precisamente por ello debemos trabajar. Debemos saber cómo funciona el Consejo Nacional Electoral. Y para garantizar la legitimidad del proceso electoral, desde el CNE se apela a todos los recursos, reuniones con los actores sociales y políticos, medios de comunicación y con los representantes de la comunidad internacional. Y en el campo legal a tramitar las impugnaciones que puedan llegar solicitando el reconteo de los votos. Santiago Villasaña y Telerama Noticias.